Tras una actualización fallida de Microsoft, usuarios de garitas, aeropuertos y sistemas que utilizan el sistema Windows sufrieron una interrupción tecnológica global. En el aeropuerto de Tijuana, pasajeros a punto de acceder a sus vuelos tuvieron que esperar durante casi 5 horas el reinicio del sistema. Asimismo, señalaron que no tuvieron comunicación con su aerolínea, la mayoría por vía Aerobús, hasta varias horas después del apagón. Es bastante estresante, más que nada porque uno está de pie. Aparte, llega uno temprano para llegar con la anterioridad, para salir con el vuelo bien, y hasta que no se puede. O sea, aparte, por lo mismo de que uno madrugó, pues no alcanzó. Y ahorita dicen, bueno, voy a buscar algo de comer, pero pues no lo mismo. Pues aparte del estrés de... Pues sí, la gente, ¿no? Porque a veces está molesta, más que molesta. Muy desesperante, muy estresante, porque pues, no nos dicen nada, no nos avisan nada. Hasta ahorita apenas desde las 6:15 de la mañana estamos aquí y hasta ahorita apenas nos acaban de formar para nuestro vuelo. En la pantalla es donde está publicado que los retrasos y todo, pero realmente no dicen nada, por qué nada. Le están dando seguimiento a las líneas que van más primero. Por ejemplo, les están dando 950. Alrededor de las 11 de la mañana, comenzaron a reiniciar los sistemas operativos y poco a poco fueron reagendando los próximos vuelos. Sin embargo, desde las 6 de la mañana de este viernes, el Grupo Aeroportuario del Pacífico alertó a los usuarios para llegar horas antes para realizar la documentación antes de su vuelo. Por su parte, Jorge García, experto en tecnologías de la información, indicó que el apagón fue notificado en México desde las 2 de la mañana, y según se ha dado a conocer, fue ocasionado por un fallo de código en una actualización de la firma de ciberseguridad CrowdStrike, proveedor de la compañía Microsoft. Se compartió a las 2 de la mañana, ya oficialmente en México, que había una afectación en algunos programas de Microsoft, y esto es porque una actualización de antivirus de la protección perimetral, es decir, las protecciones de la parte de los sistemas contra intrusos y situaciones de vulnerabilidades que se aplican comúnmente, tuvo alguna falla, algún error en el código que cuando se descargó en los aplicativos de los clientes dentro de la nube de este proveedor de servicios de informática, pues provocó que ya las personas no pudieran ingresar, es decir, el programa quedó ciertamente ciclado o sin acceso, y aparece lo que se le conoce comúnmente como la pantalla azul. Según informó el especialista, cada sistema informático necesita un tiempo de reinicio específico antes de volver a la normalidad. Asimismo, destacó que esto podría ser un llamado de atención a las aerolíneas, autoridades migratorias y empresas que utilicen tecnologías de la información para tener más de un punto de conectividad y contar con sistemas de respaldo para prevenir pérdidas económicas. Es que están ocurriendo más consecutivamente este tipo de errores, y también ocurre con las amenazas cibernéticas y con los virus o con los terrorismo cibernético, los códigos maliciosos, el phishing, el ransomware. Y esto es porque son dos cosas: uno es la prevención y otro es que seguimos siendo usuarios de únicos puntos de falla. Me parece que estas situaciones que pues económicamente resultan favorables, es decir, todos dependemos de un sistema, se hace económico, se hace asequible y rápido funciona. Sin embargo, no tener un respaldo o no tener otras opciones de conectividad está provocando que cuando ocurra, por ejemplo, hoy una situación de error de un código, de un desarrollo, esté afectando a millones de personas. Y no necesariamente fue por un ataque, y eso es lo positivo de lo que está pasando el día de hoy, sino que estamos viviendo un tema de un error humano. Cabe destacar que hasta el momento especialistas indican que ya se descartó que este reinicio fuera ocasionado a través de un ataque informático de algún ente o país externo. Sin embargo, García indicó que la interrupción de garitas, aeropuertos y sistemas que impactan en la vida de la población invita a la reflexión sobre las vulnerabilidades de los sistemas informáticos que usamos día con día. Para Síntesis Noticias, informó Andrés Barba.